Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Gotham Planet. Hoy vamos a hablar ¿de qué? Hoy vamos a hablar de un personaje que ahora va a ganar mucha popularidad porque sale su película y es nada más ni nada menos que Black Adam. Un personaje muy importante actualmente en DC, en los cómics está a full. Bueno, Black Adam apareció por primera vez en la revista Marvel Family número 1 en diciembre de 1945 de la editorial Fawcett Comics. O sea, no era propiedad de DC Comics, esta era otra editorial. Fue creado por Otto Binder y C.C. Beck. O sea, no es, o sea, como C.C. Babcock. C.C. Babcock. Quiere estos contratos en Londres en la mañana. Si quiere, súbase. Con la diferencia de horas llegará a tiempo. Más tarde hubo unos problemas ahí de derechos que el señor les va a contar un poquito qué pasó. Y obviamente que Capitán Marvel se parecía mucho, mucho a Superman y estuvo todo un problema legal que ganó DC. Entonces Shazam se dejó de publicar. Exactamente, y recién reapareció en los años 70 cuando DC adquirió todos los personajes adquirió todos los personajes de Fawcett Comics, entre ellos, bueno, Black Adam, que digamos que era parte de la familia Shazam, digamos, de la familia de personajes de Shazam. Exactamente, ¿sí? Que a mí me parecía raro porque, digamos, se suponía que Shazam grita Shazam y se convierte, y Black Adam también, pero era como, ¿por qué son diferentes? Exactamente. Bueno, y esto tiene que ver con los orígenes del personaje. Apareció por primera vez en 1945 una única aparición. Era como un súbdito del faraón egipcio Ramsés II. Sí. Entonces él, bueno, estaba buscando, digamos, un heredero de sus poderes y elige a Ted Adam, un valioso guerrero egipcio, que, bueno, se convierte... No se convierte en Black Adam en realidad. En este momento se convierte solamente, digamos, en el heredero Shazam de sus poderes. En Shazam, sería un Shazam. Pero bueno, ya aparece con el traje negro. Este personaje se vuelve ávido de poder, se encariña mucho con sus poderes y entonces mata al faraón y toma el control, digamos, de la ciudad de Egipto. Pero obviamente que el mago... El mago Shazam se arrepiente y no le puede sacar los poderes. Entonces, ¿qué hace? Lo envía a la estrella más lejana con la esperanza de que nunca vuelva. Y ahí sí lo bautiza como Black Adam. 5.000 años más tarde, él vuelve a la Tierra, a la actualidad, y bueno, ahí se enfrenta con la familia Shazam, Shazam Family. Bueno, y es derrotado, obviamente, pero bueno, esa fue como la historia única. Que apareció en un solo número, empezó y terminó, y no se supo más nada de Black Adam. En los años 70 vuelve Black Adam al mundo, ya parte de DC. Exactamente, ya... Ya DC había comprado. DC lo publicaba, que ya que estamos, podemos aclarar esto, no lo podía publicar como el Capitán Marvel, sino que lo publicaba como Shazam, porque Marvel obviamente justamente era el nombre de su competencia. Ya tuvimos bastantes quilombos con Shazam y Superman, y ahora con Capitán Marvel. De todas maneras... en el título se lo llamaba Shazam, pero dentro de la historieta se lo llamaba Capitán Marvel. Y acá el origen cambia un poquito, no sé si mucho, pero cambia un poquito. Es el mago Shazam, que también le otorga los poderes buscando un sucesor. Y cuando le entrega los poderes, acá se entiende por qué, digamos, está Shazam y está él con diferentes poderes. Claro, que pueden invocar sus poderes de la misma manera, diciendo la palabra Shazam. Los poderes de Shazam, o del Capitán Marvel, para dejarlo claro, tiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la valentía de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Claro, con las primeras letras de esos dioses se forma Shazam. Shazam, exactamente. En cambio, Black Adam obtiene sus poderes de dioses del Antiguo Egipto. Vienen de la resistencia de Shu, la rapidez de Eru u Horus, la fuerza de Amón, la sabiduría de Seuti o Thoth,
el poder de Atón y el coraje de Mehen. También las primeras letras, obviamente, de estos dioses forman Shazam. Y por eso es la diferencia. ¿Y por qué Shazam, el mago Shazam, no le pudo dar los mismos poderes que a Capitán Marvel? Señor McClure, ¿qué significa ADN? Bueno, ¿qué pasó? La hija del mago Shazam, que era Blaze, hizo un pacto con el dios egipcio Set para corromper al heredero de su padre. Por eso no podía sacarle los poderes. Exactamente, sí. Y obviamente estaba corrompido, Black Adam. Se decía, sí es Black Adam, porque uno dice, ¡Black Adam! No, porque los dos tienen... Shazam. Alcoyana. No, claro, eso es muy viejo. No, muy viejo ya. No, demasiado. Final. Con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Un nuevo inicio de este personaje. Para variar. Como todo DC. Pero lo que hizo en esta vez un poquito más inteligente es, ya que lo compramos y ya que lo tiene DC, vamos a meterle el origen otros superhéroes. En este nuevo origen tenemos a Ted Adam, que era un guerrero egipcio, que tenía también como aliados a otros personajes superhéroes del universo DC, que uno es el hechicero Nabu, que después posteriormente se va a conocer como Doctor Fate. Exactamente. Y después alguien que me gusta mucho es el príncipe Khufu, que uno dice, ¿quién es el Joraca? Príncipe Khufu. Posteriormente va a ser Carter Hall, o sea, el hombre halcón. Así que, ¿qué pasa en este nuevo contexto? Pasó que Ted Adam, ahí está. A darle átomos. Nada más. Pasa que Ted Adam tenía su familia, la cual es asesinada. Entonces, buscando sed de venganza, mata a los gobernantes de este pueblo y se proclama él el soberano. Exactamente. Siempre lo mostraron como una persona muy vengativa, pero súper cuidadosa de su pueblo. Claro, de su familia y de su pueblo. Sí. Exactamente. De hecho, en el pueblo lo quiere mucho, lo adora. Lo adoran. Lo vemos en los cómics. Y de hecho, en muchos cómics es como que él toma cuando hay problemas, no sé, muy grandes en todo el mundo, como que él abre las puertas y dice, bueno, los que quieren tener una vida de paz, vengan acá. Exactamente. Sí, como hemos visto en el cómic DC. También, la invasión zombie. Exacto. Que, o sea, la versión de Walking Dead de DC Comics. Exactamente. Que Black Adam abre su pueblo, digamos, para que sí, vayan los sobrevivientes. Ahora es muy conocida por ese cómic, uh-huh. Pero varias veces pasó esto de abrir sus puertas y decir, la gente está segura. Bueno, ¿qué pasa? El mago Shazam, al enterarse de que Black Adam fue corrompido, uh-huh, lo que hace es encerrar, digamos, toda su esencia en un escarabajo, lo hace envejecer. Exacto. A Black Adam y, digamos, termina en la tumba del faraón, de Ramsés II. 5.000 años después, lo que pasa es que el doctor Sivana, junto con los padres de Billy Batson y un descendiente de Black Adam, que uh-huh, se llamaba Tío Adam. Muy tío, bien. No tío, tío. No tío, tío de Tío Adam. Sí, sí. descubren este escarabajo y lo reviven. En realidad, Tío Adam adquiere los poderes de su predecesor y se convierte en el nuevo Black Adam. Y... ¿qué pasa? Asesina a los padres de Billy Batson. Entonces, claro, también ahí genera la enemistad con Shazam. Obviamente se enfrenta Black Adam contra el Capitán Marvel o Shazam. Uh-huh. Y lo mandan al espacio durante bastante tiempo. Cuando vuelve Black Adam, se las ingenia para regresar a la Tierra, jura que se reivindicó, como que es un aliado. Totalmente. Es bueno y ingresa a la Sociedad de la Justicia de América. Él estuvo en varios grupos. Exacto. La Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia. Y es como un... más o menos como Harley Quinn, ¿no? Sí. Un antihéroe. Un antihéroe, exactamente. Y lo que tiene este Black Adam es que, al igual que Billy Batson, puede compartir sus poderes. Exactamente. Así que hay miembros de la, digamos, Black Adam Family. Claro, ponele. Exacto. Que son Isis, uh-huh, y Osiris. Isis es una mujer que él amó, que bueno, le otorga el poder de esta diosa. Claro, que se la habían dado a él, uh-huh, para que sea su esclava. Exactamente, pero bueno. Y en vez de hacerla su esclava, la hizo su esposa. Su esposa, exactamente. Y después a su cuñado le otorga el poder de Osiris. El hermano de Isis. ¿Qué pasa también? Son asesinados. Uh-huh. Así que hay otra vez
Tiene su sed de venganza. ¡Queremos sangre! Esa fue la última etapa, digamos, como Black Adam villano. Exacto. Después realmente lo tomaron como un antihéroe que acompañó mucho a los héroes de DC en todas las crisis. Y actualmente en Invierno Eterno, una saga... Pero ya lo ponen como uno de los primeros héroes de la Tierra, junto con Hipólita, la madre de Wonder Woman, la Cosa del Pantano y el Príncipe Vikingo. Que la verdad no lo conocía ese personaje. No, no. Pero ya lo meten a ese nivel, ¿no? Claro, a ese nivel de uno de los grandes protectores de la Tierra, ¿sí? Y ahora, bueno, va a ganar mucha más popularidad. De hecho, por eso hacemos este video, para contarles un poco quién es este personaje. Sí, pues no lo conoce nadie. Porque se va a estrenar la película protagonizada por Dwayne Johnson o La Roca, como quieran llamarlo, que hay gente que piensa que son personas distintas, pero no importa. Y bueno, vamos a tener no solo la aparición de Black Adam en su película, sino que vamos a tener también la aparición de Doctor Fate, que va a estar interpretado por Pierce Brosnan, sí. De Hawkman, uh-huh. De Cyclone, sí. Y de Atom Smasher. Así que bueno, vamos a tener muchos personajes en esa película. Va a estar muy lindo. Y tenemos también la revelación de estos últimos días, como no podía faltar, de parte de DC Comics y Warner Bros. Como te dije antes, hasta que no lo vea, no esté en el cine y vea esa escena, ya no creo más nada. Bueno, vamos a rogar que sea así y que tengamos la aparición cameo de una escena post-crédito con Henry Cavill como Superman. Te lo pido por favor, pero yo ya no creo más nada. Bueno. Después del capítulo anterior que hicimos... Soñar no cuesta nada, así que bueno, tendremos la nueva aparición de Henry como Superman. Ojalá que así sea. Ojalá, Dios. Así que bueno. Escucha nuestras oraciones. Y si no es, seguiremos rezando. Sí, seguiremos viendo la película de Desigual. Sí. Así que bueno, ¿algo más que agregar? Nada más. Esperamos que les guste este video y que les guste la película. Sí. Coméntenos si vieron la película, sí. Porque este video va a salir más o menos en esos días de estreno de la película, calculamos. Uh-huh. ¿Sí? Capaz que una semana después. Así que si vieron la película y ven este video, coméntenos si conocían el personaje, si vieron la película, si les gustó, si no les gustó, y si apareció Superman. ¿Qué les pareció el regreso de Superman? Listo, bueno. Seriedad. Es imposible. Bueno, gente, nos vemos en unos 15 días con un nuevo capítulo de Gotham Planet, como siempre. Sí, nos vemos. Nos vemos.